Salazar trying to get away from that punch. Oh, wow. And what a shot! The lead left hand! Drop it! Drop it! Nice right hand by Ruiz. Adames like that. Fights back, gets Ruiz up to the ropes. Playing tit for tat. Led to believe initially. You can see that Carlos has been a little... Right-handed in the first two rounds. He has switched to left here in round three. With it, a little bit more power from Adames. Left-right combo. This one has body, and it sends Ruiz down to the count of referee Charlie Finch, and he cannot. This one is... Has landed twice already. 14 months off after that fight. Scoring punches for Adames, and lines up that left hand. Oh, he better be kidding. Adames, hit with some big shots, but he's still in there, still throwing. Nice. Ooh, he's taking big shots. Three hooks in a row, a straight right. Three-punch combination, but Adames. Center of the ring, bloodied. Teixeira, both eyes from Teixeira. Swollen. Adames, upper streaming down his face. That's cool. And really, it's just a matter of time before those cuts. Another uppercut. It's back. Close quarters. Adames. Oh, that. Bueno, percute de parte de Adames. Otra vez la combinación del caballo bronco Adames. Lo conectó muy bien. En malas condiciones. Bueno, sintió las manos. Combinación de Giancarlo de Adames. Bueno, está sentido. Pero este Prada es bastante guapo, ¿eh? Qué valiente este Giancarlo Prada. Muy bien, el otro. Sigue la talame y conecta golpe en todas partes, Frankie. Conecta golpe en todas partes, arriba, abajo, en todos los planos. Y no da tregua. ¿Qué? Que no da tregua. Oh. Bueno, señores. La esquina de... Nice long left hook, and there's the body work that we expected. You know, Galarza, every now and then, he'll get out, he'll pull back at the run, you know. It's easy to pick off a guy when he's directly in front of you. But how much of his power has kept Galarza from letting his hands go? Ooh, nice left hook from Adames. He's been setting it up all night long. He sees that Galarza is not fully recovered, and he's trying to end this fight right now. Beautiful uppercut from Adames, setting him up, measuring him with the right. And there it is, another overhand right, and Galarza's legs are wobbly. The fight has come to an end. Oh, poco justamente. Aguantan, se fajan. Ahí está atacando violentamente, bueno, ya ambos. Comenzó a coger. Muy buena combinación de otra gente, dice. Del mexicano y muy buena combinación del dominicano. García. Sí, se ha enfrentado a boxeadores de mucho de más cartel, de mucho más cartel. Y fue campeón del mundo. Sí. Porque termina la pelea así. ¡Oh! ¡Qué combinación! Ope Gancho lo envía a la lona. Y el referí le está contando a Adames, perdón, a Molina, que Adames se lo acaba de enviar a la lona y le cae encima a Adames para terminar esto. Tremendo Opel y Gancho que lo envía a la lona al mexicano. Y si a él nunca lo habían noqueado, está casi en eso. Sin embargo, responde el mexicano. Otra vez ese gancho volado. Bueno, terminó. Suena la campana. Seriedad profesional. Así es. Bueno, ya estamos viendo la repetición de el ataque del caballo bronco ahí cuando llegó hasta la esquina. Pero aquí
De nuevo Molina logra ripostar y con un waving, moviendo la cabeza todo el tiempo. Con un ex campeón del mundo, ¿y con qué calidad? Gran experiencia para el dominicano Carlos Almanza. Así es. Vamos a ver. Carlos Caballo Blanco Adames. Ya le ha sacudido la cabeza como 5 veces en este round. Allí se concentró más en mirar al árbitro que en mirar al rival. De algunos de ellos por 2 puntos, yo le veo la cara de preocupación. ¿No? Que tener un boxeador. Él está concentrado en su combate. Él está en el play. Bueno, y observa respondiendo en intercambio como este. Ya lo decimos, ha sido un buen rival para el caballo Adame. Bueno, ay, están parando la pelea ya. Cuando la esquina...